Espera, puedo verificar que en mi cuenta de correo recibí un correo que me pide que active mi cuenta. Simplemente debo, esta va a ser la cuenta que voy a usar, debo activar mi blog. Y esa autorización me va a permitir trabajar en mi escritorio. En este momento tengo dentro de mi escritorio una entrada, una página con una sola categoría. Me permite generar comentarios, aprobarlos, pendientes o spam. Este es el escritorio con el que yo me encuentro cuando llego a WordPress. No vamos a revisar todo el contenido, sino que vamos a centrarnos en espacios, entrada, multimedia, enlaces y páginas. Vamos a empezar por la apariencia. La apariencia me va a permitir generar, escoger una plantilla para personalizarla un poco más. Tenemos una selección de plantillas. Seleccionaremos una al azar. En cualquier momento podremos modificarla. Vemos. No todas son gratuitas. Debemos esperar un poco a que quede instalada nuestra plantilla. Puedo gestionar el fondo. Colocar una imagen de archivo. Seleccionaremos una. Y la subiremos. Podemos no repetirla, ponerle mosaico, mosaico vertical, mosaico horizontal, centrarlo. Vamos a ponerlo en forma de mosaico fijo. Un color de fondo. Y vamos a guardar los cambios. Los widgets son herramientas que puedo añadir para poder trabajar. Estos son algunos de los que yo puedo trabajar. Delicious, marcadores en texto, enlaces RS para que puedan publicarse automáticamente los sitios de nuestros lectores, publicar comentarios recientes, ver las entradas más recientes, poner un link a Facebook, seguir el blog, Flickr, Vivo y demás. Categorías, páginas, texto. Okay, vamos a añadir las páginas. Okay. Este menú de edición lo puedo modificar en cualquier momento. Si quiero que mi sitio esté disponible para móvil, es decir, para celulares, deberemos actualizarlos, deberemos modificarlos y actualizaremos. Estará disponible para iPhone, iPad, iPod Touch, Androids, Blackberries, Windows Phone y otros gadgets portátiles.